San Juan Bosco fue un santo predicador, fue un santo amigo de los jóvenes, fue un santo escritor y un santo fundador de familias religiosas. Su vida nos inspira a todos, pero hay algo particular en la vida de San Juan Bosco que debiéramos tomar nota después de haber presenciado algunos aspectos de su vida. San Juan Bosco nos enseña a educar a los jóvenes. ¿Cómo? Ante todo, con la amabilidad, con el amor. San Juan Bosco escribe a sus alumnos y a sus seguidores que hay que evitar siempre el castigo. Y hay dos sistemas, dice Don Bosco, para educar a la juventud: el represivo y el preventivo. El represivo consiste en dar reglas y cuando los alumnos fallan, entonces castigarlos o reprenderlos. El preventivo consiste, ante todo, en enseñar las reglas, acompañar a los jóvenes para que no caigan en ellas y, si caen, brindarles siempre amor y comprensión. El sistema preventivo salesiano está basado, sobre todo, en la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco nunca dejó de amar a los jóvenes. Y por muy seria que hubiese sido la falta que algunos de sus discípulos hubieran cometido, siempre los reprendía con dulzura, con amor, para que ellos no interpretaran que se les había dejado de amar por el error que habían cometido. Frente a tantos errores que hoy los jóvenes cometen, San Juan Bosco nos inspira a nosotros. Su vida es un desafío para todos nosotros los cristianos. Muchos jóvenes toman caminos equivocados, no porque lo desean, sino porque se les ha maltratado, se les ha educado de una manera rigurosa y no con el amor. San Juan Bosco insiste que la manera en que hay que tratar a los jóvenes siempre es con el amor. Nunca dejar de amarlos. Y él decía, me basta que sean jóvenes para amarlos. Y decía en sus escritos, que los jóvenes no solamente hay que amarlos, sino que los jóvenes deben estar seguros y convencidos que el educador realmente los ama. No dejemos de tomar estos elementos de la educación preventiva de Don Bosco para ayudar a tantos jóvenes hoy día y niños que necesitan de amor para que el día de mañana, como decía Don Bosco, sean ciudadanos honestos y buenos cristianos.